El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Al pecho y uno arriba, saludo Motero, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es martes 27 de febrero del año 2018. Prácticamente hoy es el penúltimo día del mes de febrero. Mañana es 28 y termina el mes. Entonces, el mes este ya no trae 30 ni 31 días. Hay que estar pendiente porque el pago a los trabajadores debe ser antes de la fecha de que se venza y no después. Tratemos de que glorificar y honrar al Dios Todopoderoso con el cumplimiento de los sueldos a los empleados. Y también no se les olvide que hay que darle compartir. Yo voy a entrar ya, entre a su celular, busque su celular y si quiere que lo saludemos hoy, entonces usted simplemente me dice quiénes están en la sintonía, pero quiénes están es compartiendo, porque yo no voy a saludar a los que me escriben, sino solamente a los que compartan Impacto, el defensor de la familia, del transporte, defensor de los motociclistas. Vamos con los titulares de las principales noticias del día. Aquí están con Carlos Bedoya en el control máster de emisión, Daniela Salcedo en camarografía, escenografía y luces. Con la dirección de José Velázquez Pereira, comenzamos con las noticias. El pasado domingo 25 de febrero, hacia las 10 de la mañana... En el Valle de San José, capturados dos de los cuatro ratas que llegaron de Ibagué a atracar una finca, en donde le dieron burundanga a 12 trabajadores para robarlos y que, gracias a Dios, se recuperaron en el hospital de San Gil. En Bucaramanga, estos venezolanos, hoy a las 6 de la mañana, atracaron, golpearon y robaron en el barrio El Porvenir de Bucaramanga una señora que los había ayudado con trabajo y les había buscado dónde vivir. Los tenían viviendo en una casa del barrio Luz de Salvación, pero llegaron, la atracaron para robarle la platica de las empanadas. Este es el momento en el que personal del INPE traslada a dos mujeres que fueron detenidas. En Barranca Bermeja, Olga Callejas Alvarado y otra mujer capturadas por intentar ingresar con dones llenos de marihuana entre la matacha. Buenos días, José. Aquí reportándole desde Altos de Aranjuez. En Florida Blanca, estos sujetos utilizan los juegos infantiles en el barrio Altos de Aranjuez, dañándolos y contaminándolos con sus mascotas, quienes dejan pelo, suciedad, caca en los juegos donde los niños se recrean. Gobernador de Santander, Hugo Aguilar, quien fue capturado por agentes del CTI por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito. En Bogotá fue liberado Hugo Aguilar Naranjo, aunque seguirá vinculado a la investigación porque la Procuraduría y el juez dijo que la Fiscalía no había demostrado que Hugo Aguilar, quien fue el más gobernador querido por la gente, no se enriqueció en el cargo como gobernador, mucho menos con plata de los paracos. Mire a mí lo que hace la Contraloría. 15 hallazgos en auditoría donaciones. En Bucaramanga, dijo el alcalde Rodolfo, porque no les ha dejado robar, aquí me dan plomo, diciendo que la Contraloría encontró 5 hallazgos fiscales que nunca los encontraron en gobiernos anteriores, corruptos y ladrones que tienen un alcalde preso. A través de una investigación desarrollada por parte de la seccional de investigación criminal SIJIN, en coordinación con la Fiscalía General... En Bucaramanga fue capturado, en Florida Blanca, en el asentamiento El Páramo, este fletero, alias Bocachico, quien el año pasado, en septiembre, había atracado un banco en Bucaramanga y se robó 8 millones de pesos en un taquillazo al Banco de Bogotá. En Bucaramanga, capturado este rata cuando intentó robarse una bicicleta en el barrio, en el Parque de las Hormigas. En Bucaramanga, peligro, subiendo por la calle 45 desde la cárcel de Mujeres y hasta Quinta Estrella, porque los horreros se robaron las tapas de las trasalcantarillas otra vez y la policía no ha hecho operativos en las chatarrerías para capturar por el delito de receptación a los reducidores que compran esas tapas y le hacen daño a la ciudad y a la sociedad.
En el área metropolitana de Bucaramanga, la policía intensificó los operativos con grúas contra la piratería. Fueron inmovilizados carros y motos en los barrios Zapamanga, de Florida Blanca, en Chimitá, Girón y otros barrios, donde con grúas se llevaron carros y motos piratas y carros que estaban prestando el servicio de Uber. En Bucaramanga, en Florida Blanca también, estas ratas fueron capturadas por la policía después de robar en el Éxito del Bosque. Llevaban bolsas falsas aparentando un regalo y que por debajo tenían un hueco donde metía la mercancía que se robaban, pero los cogieron. En Bucaramanga, en la Plaza Guarín, esta rata aprovecha el descuido y se lleva el pago de otro cliente en una droguería. Intentó también meter otro billete falso. En el puente La Flora resultó herido un motoloco que a alta velocidad se estrelló contra la parte trasera de un taxi por andar a exceso de velocidad. En Bucaramanga, esta es la misma rata que pasamos en el video anterior, donde robó una droguería en la Plaza Guarín. Ahora intentó hacerle el cambiazo al trabajador de la droguería diciéndole que le había entregado un billete de 50. Cuando le entregó fue un billete de 5 para pagar unas pastillas que valían 3,000 pesos. Este es el modo como opera esta banda delincuencial que tiene azotados a los comerciantes de un reconocido centro comercial. En Barranca Bermeja, en video quedaron capturados tres ratas, un hombre y dos mujeres que roban mercancía como locos y descarada las viejas en un almacén de Barranca Bermeja. En Bucaramanga, por fin los contratistas del acueducto pavimentaron las áncaras abiertas, en donde instalaron redes y duraron 3 meses para tapar, y la contratista Ilex Rincón Suárez no cumplió y en cambio sí llenó de polvo, tierra, barro a los habitantes del sector. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. ¿Qué más, amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de freestyle motocross, y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos, aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para todos los televidentes que a esta hora están conectados con nosotros, pero solamente vamos a saludar a los que le dieron compartir. Mientras tanto, vamos con la ampliación de las primeras noticias del día, y esto tiene que ver cómo en el Valle de San José, cuatro ratas llegaron, llegaron tres ratas, uno era del pueblo, el que conocía en cuál finca era donde tenían platico, y cuál finca era donde llegaban obreros y que tenían celulares de alta gama. Los otros tres llegaron de Ibagué, uno había salido de la cárcel por homicidio, o sea, era un asesino, pero robaron en una finca. Un trabajador se dio cuenta cuando le dieron escopolamina a todos los trabajadores de la finca, a los 12 personas que vivían en la finca, entre trabajadores y dueños de la finca y mayordomos. Se dio cuenta de eso, se escapó, dio aviso a la policía y la policía hizo un plan candado, pero dos de los cuatro ratas se volaron, sin embargo capturaron a dos. Heriberto Mariscal, de Telesanquil.
El pasado domingo 25 de febrero, hacia las 10 de la mañana en zona rural del municipio del Valle de San José, cuatro hombres fuertemente armados llegaron a la finca Los Hinchos, donde doparon y amordazaron a más de 10 personas que se encontraban trabajando allí y a la dueña de la finca. Según información de algunos testigos, los presuntos delincuentes duraron alrededor de 3 horas en el sitio buscando dinero y elementos de valor. Hacia la 1:30 de la tarde, gracias a gritos de auxilio por parte de las víctimas, personas que pasaban por allí se dieron cuenta de lo sucedido y llamaron a la Policía Nacional. Más o menos habían entre propietarios, familiares y trabajadores de la finca, unas 12 personas los encierran en una finca y los obligan a tomar un sedante para dopar pues a estas personas y que no den aviso y poder escapar. Inmediatamente los agentes de policía llegaron al lugar logrando la captura de 2 de los sospechosos. Los otros sujetos alcanzaron a huir. La policía consiguió recuperar alrededor de 5 millones de pesos, joyas y elementos de valor que los delincuentes habían hurtado. Uno de los trabajadores da aviso a la policía y en una rápida reacción se logra capturar a 2 de los 4 sujetos, los cuales ya se iban con algunas pertenencias y dinero de esta finca. Se logra la incautación de un arma de fuego, una pistola Jerico con 15 cartuchos, de igual forma se encuentra munición de revólver 38, se logra la recuperación de 5 millones de pesos y se logra asimismo recuperar joyas, entre ellos cadenas y anillos de los propietarios y trabajadores de la finca. Debido a las sustancias que los ladrones obligaron a tomar a las personas que allí estaban para doparlas, varias de estas víctimas tuvieron que ser llevadas a un centro médico para su desintoxicación. Dentro de los capturados hay un sujeto que fue condenado por asesinato. Uno de ellos es Wellington Martínez Marín. Él es natural del Atrato, Tolima. Este sujeto tiene algo muy particular. Está purgando una condena de 40 años por el delito de homicidio y hurto calificado en la cárcel picaleña. Este sujeto se encontraba con un permiso de 72 horas y viajó desde Ibagué con el señor Luis Jesús Medina Lozano. También de Ibagué viajaron los dos. Supuestamente, como que hemos podido establecer, llegaron esta mañana desde Ibagué a realizar este hurto. En este momento la Policía Nacional del 10º Distrito adelanta las indagaciones pertinentes y así poder dar con la captura de los demás implicados en este caso de hurto ocurrido en la provincia de Guanentá. De igual forma estamos realizando otras actuaciones urgentes para establecer la identidad de los otros sujetos y lo más importante establecer cuál fue la persona pues que trajo a estas personas desde el Tolima a cometer este hecho delictivo. Asimismo pues invitamos a las personas, a los propietarios de finca, que por favor verifiquemos los trabajadores que nosotros llevamos a nuestras fincas a laborar, verifiquemos de dónde vienen, que por favor lleven los nombres a las estaciones de policía para que verifiquen antecedentes, porque lo que hemos podido deducir es que pronto una de estas personas, estos trabajadores, fueron los que impulsaron o trajeron a estas personas para cometer este hecho delictivo acá en el municipio del Valle. Bien por la policía, que hizo un trabajo efectivo, señor coronel, muy amable, el comandante de la policía de Santander y a todos los muchachos. Muchas gracias a Yacir Gutiérrez, quien nos está viendo desde Miami. Pero no olvide que yo no saludo a los que le están comentando, simplemente a los que le den compartir y comenten. Entonces, si ustedes ya le dieron compartir, por favor, vamos a leerlos, pero más tardecito, solamente a los que compartan, hay que compartir muchísimo. El que más comparta, lógicamente, lo premiamos sacándole la fotografía, porque ya las tengo aquí, los que más han compartido. Vamos con más noticias en Bucaramanga. Estos venezolanos, miren las fotos que les vamos a mostrar, donde está esta muchacha. Estos venezolanos, esta muchacha que se ve como muy juiciosita, con cara bonita y la bobita, y este otro ratica que tiene la ferretería en la boca, o sea, tiene frenillo, y este otro rata gafufo y narizón y muelón. Una señora en el barrio, ¿cómo se llama? En el barrio Porvenir de Bucaramanga, los había ayudado con trabajo y les ayudó a ubicar vivienda. Los tenía viviendo en una casa en el barrio Luz de Salvación. Allá les fabricaban las empanadas, allá les hacían todas las cosas para que la señora las vendiera ahí frente a la petaca. Y resulta que en la fábrica de papas rellenas que distribuían en el barrio Porvenir frente a la petaca, la señora al parecer dice que había cobrado una plata y los venezolanos se dieron cuenta. Y los venezolanos, sigue rotándome las fotos, sigue rotando las fotos.
sigue rotando las fotos. Y resulta que la señora se había, pues supuestamente había cobrado bastante plata, y los ratas estos venezolanos, a quienes los te había ayudado, les había dado trabajo y los tenía viviendo en una casa, pues estos ratas lo que hicieron fue darle tremenda golpiza para disque obligarla a que les dijera dónde era que guardaba la plata, dónde era que había cobrado, que dónde la tenía escondida cuando la señora no tenía la plata. La señora está muy grave en el hospital, ella la vendía ahí frente a la petaca en todo ese sector, por estos ratas que ya los está buscando la policía. Si usted los ha visto, por favor, son venezolanos. Hay que tener cuidado con ellos porque aparentemente son angelitos. No se confíe de los venezolanos que le lleguen a usted, búsquele antecedentes, pídale hoja de vida, dígale que le den referencia de Venezuela, llame y verifique los antecedentes. En Venezuela hay muchas formas de hacerlo también como aquí en Colombia, porque no todos los venezolanos son buena gente, la mayoría son buena gente, pero hay unos que sí definitivamente son unas ratas. Bueno, seguimos el impacto. En Barranca Bermeja, Olga Callejas que Alvarado y otra mujer se fueron de visita domiciliaria, de visita conyugal, hasta, ¿cómo se llama esta cosa? Hasta la cárcel de Barranca Bermeja. Pero las viejas llenaron unos condones así de largos, se lo metieron entre la matacha y quisieron ingresar a la cárcel, pero resulta que allá las hacen acurrucar y les meten el dedito y les encontraron el preservativo lleno de marihuana. Este es el momento en el que personal del INPE traslada a dos mujeres que fueron detenidas cuando intentaban ingresar lo que sería marihuana al centro penitenciario. Sí, la de... La primera captura se logró alrededor de las 9 de la mañana cuando personal de guardia del INPE hacía procedimiento de requisa a la señora Olga Callejas Alvarado, quien fue sorprendida cuando pretendía ingresar dentro de sus partes íntimas lo que sería un paquete de marihuana. Bueno, definitivamente nosotros hacemos la parte preventiva. Gracias a que se dispuso un buen despliegue y un buen operativo en el registro, en la requisa de identificación antes de ingresar a la cárcel, el procedimiento que se hace es poner a disposición de la fiscalía y se van a extremar los servicios durante las visitas que tengan lugar allá a sus centros penitenciarios. El procedimiento fue apoyado por personal de guías canino y la legalización de las capturas estuvo a cargo de la Policía Judicial del INPED. Las dos mujeres capturadas deberán responder por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, delito que contempla una pena entre 9 y 12 años de prisión. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Tenemos problemas con la transmisión por Facebook. Tengan paciencia un momentico, un equipo aquí del canal que entró en conflicto y lamentablemente pues no estaba transmitiendo muy bien. Unos veían el canal por Facebook, veían el programa por Facebook y otros no lo estaban pudiendo ver. Entonces tranquilos, tenga paciencia que ya vamos a arreglar eso. No se le olvide que si usted no tiene toda la plata para comprar la casa, pero usted puede comprar el lote, puede asegurar y hacerse tremendas casas como esta que han hecho detrás de la UIS, porque han comprado lotes en ese barrio, todos los venden al 314-753-7247, repito, 314-753-7247. Lotes todavía hay disponibles, quedan los últimos lotes para tener el sueño de tener casa propia a pocas cuadras de la universidad, a pocas cuadras de la unidad deportiva del Estadio Alfonso López, cerquita del transporte, cerquita de los colegios, cerquita de las universidades, casas que usted puede tener también comprando un lote, quedan los últimos lotes, repito,
Llame al 314-753-7247 y diga que va de parte de José Velázquez Pereira. Saludo, Motero, para todos nuestros televidentes. Ahora vamos a saludar también a Irving Mancilla de Giro Motos, que está en la sintonía Giro Motos. A Leonardo Calderón, que también nos está sintonizando y le ha dado a compartir. A Edison. ¿A quién más? Muchos televidentes que a esta hora siempre están compartiendo con nosotros. Estrella Ortega en Estados Unidos. Gracias. También vamos a saludar a quién más. A don Bernardo Pérez del Club Pulsar. A Edwin Carvajal de Pizzería Álvarez. Edwin Carvajal, el rey de la pizza. A Richard Ferrer, que está sintonizándonos. Ya estamos en vivo otra vez. Gracias a Dios estamos al aire. También saludamos a Juan Carlos Suárez, el mecánico eléctrico de motos, y de Juan Carlos Pérez, al capitán Richard Guzmán de la Estación Centro de la Policía Nacional, que también nos está sintonizando. Saludos a Angie Natalia, a mi sobrina bella, Alfredo Ramírez de ProGym, mi amigo Alfredito, que está pasando una difícil situación. Oramos para que su esposa se recupere pronto, está delicada de salud, pero el Dios Todopoderoso, el Dios de la vida, le da sanidad y hará la mejor voluntad. Oramos por esa señora, porque mi amigo Alfredo Ramírez, del gimnasio ProGym, un amigo que creo que vive en el barrio Comuneros, está bastante angustiado. No se preocupe, mi amigo. El Dios de la vida, el Dios de la sanidad, hace su santa voluntad. Y Él en su infinito poder y su infinita bondad, a través de su Hijo, nuestro mediador, el Señor Jesucristo, es el único que puede hacer. Lo posible lo hacen los médicos, pero lo imposible lo hace Dios. Aferrémonos a Él en oración y verá que todo va a ser posible. También saludamos a quién más, a Mari Rivera en Provenza. Mari Rivera. Mari Rivera es una nena que le gusta la salsa, que hace deporte. Es una dura, es una querida, muy bonita. También saludamos a quién más. Bueno, son muchos televidentes que están con nosotros. Vamos con noticias. Miremos ahora cómo en Florida Blanca estos sujetos utilizan los juegos infantiles, según un televidente, para poner a jugar a los perros. ¡Qué mal, señores de la policía de Florida Blanca, mayor! ¿Qué pasó? Usted debe estar pendiente también de todas las denuncias de la comunidad. Es cierto que no son delincuentes, pero señores que sacan a pasear los perros en un parque infantil y los ponen a jugar, a subir en las rampas, a subir en la escalera, a pasar por los tubos, por los resbaladeros y todo, increíble. Dejan pelos, perros que pueden contaminar, perros que pueden traer garrapatas, y las garrapatas causan fiebre. Y las garrapatas tienen otra serie de enfermedades, como, bueno, no recuerdo las enfermedades que causan las garrapatas también, pero los gatos causan otra enfermedad también, que hace daño a las mujeres embarazadas. Por favor, señores de la policía y señores de la Secretaría de Gobierno y señores de los perros, vea este informe que nos da este televidente. Desde el principio, escuchémoslo. Buenos días, José. Y aquí reportándole desde Alto de Aranjuez. La gente saca a sus animales al parque donde los niños juegan y cogen los juegos de los niños, el resbaladero, para que los animales se suban. Creo que es una falta de respeto, ya que los niños también se suben ahí a jugar y ellos dejan todo sucio por estos animales. Es un parque de niños donde llevan los animales a hacer sus necesidades y los montan en los juegos de los niños. Saludos, Motero José. Está pendiente. Bueno, seguimos en Impacto. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, Motero, para Mari Rivera, que nos está sintonizando en el barrio Provenza, en el barrio El Rocío. Muchas gracias. También saludamos a, ¿quién más? A muchos amigos que a esta hora están en la sintonía, como a mi amigo el ingeniero Wilson Latorre, también le está sintonizando, muchas gracias. Saludamos también al señor general Manuel Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, quien está en la sintonía. A John Ruiz, que le ha dado compartir. Solamente vamos a saludar a los que le han dado compartir, nada más, ¿no? A Gonzalo Basto. Igualmente saludamos a don Luis Forero, el papá de Dieguito Forero, que también nos está sintonizando. A Pepito Pérez. Pepito, mire, esperen, paremos un momentico, ahorita me digo ahí, ya sigo diciendo de Pepito. Pepito, el Dios Todopoderoso es el único que restaura todo. El Dios Todopoderoso es el que nos pone bien. No paguemos mal por mal, sino mal, bien por mal. Y verá que Dios nos bendice mucho. Pepito Pérez, Dios es grande y poderoso y le va a traer todo lo que usted quiera, todas las bendiciones a su lado. Pero primero, cambie su manera de pensar. Piense que es Dios el que tiene el control de su vida, no usted. Que es Dios quien puede traerle la felicidad que usted
está anhelando. En el nombre del Señor Jesucristo hago la oración por usted. Yolanda Pimiento Chacón también está en la sintonía. Saludo para quién, para los que están dándole compartir impacto. Arlon León Rodríguez, Mejía Andrés. ¿A quién más? Estoy aquí en sintonía, estoy mirando los que están dando compartir, pero esta vaina no me sale bien. A Fabián Castillo Álvarez, a Eulalia Anaya, a Bella Dulzura en Quirón, que también nos está sintonizando. Julio César Duarte, Celina Hernández en el Diamante 2. Gillo en sí, Gillo, el gran animador del evento de la Feria de las Dos Ruedas en la ciudad de Medellín. También en sintonía, muchas gracias. Daniel Felipe Alvarado Velázquez, Beatriz Zapa Vázquez, Eulalia Ayala, ya la saludamos a doña Eulalia, ya, muchas gracias. ¿Quiénes más los que le den compartir? Duro, duro con los que le den compartir. Edison Galvez, pues Liliana Galvis, en Playón, están sintonizando. Denuncia Bucaramanga, gracias. También están en la sintonía, muchas gracias a todos nuestros televidentes. Veamos esta noticia. En San Vicente, ¿cuál es la noticia esa que estoy quedado aquí? El coronel Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo, al que recuerdan la mayoría de los santanderianos, porque cuando estuvo en los pueblos, pueda que lo acusen de que se robó plata de paramilitar, lo que sea, pero el tipo ese que llegó a los pueblos y los campesinos lo querían, lo recibían porque era un hombre sencillo, se sentaba en el andén donde fuera, recibía guarapo en la taza o en la chícara o en la totuma. El tipo cuando iba a la provincia veía las carreteras, el primer año de su gobierno vio cómo las carreteras estaban destruidas, que la politiquería se había robado la plata de construir los puestos de salud, de construir el colegio, de construir las escuelas, de construir el coliseo, de pavimentar las calles del barrio, de hacer el alcantarillado, que las aguas negras estaban contaminando. Y este señor Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo, cuando llegó en la segunda oportunidad, entregaba escuelas, plantas de tratamiento para que las aguas no contaminaran las quebradas y los ríos. El coronel Aguilar hizo muchas obras, hizo mucho en la provincia, y por eso me sorprendió cuando vi una encuesta, usted volvería a votar por Hugo Aguilar en el área metropolitana. Los jóvenes, los que más opinan, dicen que no, que es un rata, que no sé qué más, que es un paraco. Bueno, pero cuando la mayoría de los adultos decían que sí, que volverían a votar por Hugo Aguilar en la provincia, porque fue lo que llevó desarrollo a la provincia. En cambio, los otros gobernadores, incluyendo este, no han hecho un carajo, lo han hecho es politiquería, nada más van en elecciones a recoger los votos y después ni reciben, como este gobernador que no recibe a la gente que viene de la provincia y que esté oliendo a chucha por ahí, no los que vengan cansados y sudados, no los recibe. Pero Hugo Aguilar sí los recibía aquí y iba todos los fines de semana a un consejo comunal diferente. Nosotros lo acompañamos a eso. A mí Hugo Aguilar, a un periodista o a dos o a tres le dio casa, los puso bien, les daba pauta. A mí no me dio porque yo no les pedía nada y además no me gusta recibirle plata a los políticos para no quedar endeudados, pero yo sí tengo buena memoria y la gente del campo, la gente de la provincia de Las Veredas tiene buena memoria. Gracias a Dios liberaron a Hugo Aguilar porque la fiscalía no le pudo demostrar al juez de control de garantías que lo dejó libre a él, a su esposa y a su suegra, de que la plata que dice la fiscalía que tenía, que esa plata no era producto de los paramilitares, porque no pudo demostrar la fiscalía que ella producto de eso, sino que fue antes de ser gobernador, Hugo Eliodoro Aguilar tenía plata. ¿Por qué? Porque Hugo Eliodoro Aguilar recibe casi 50 millones de pesos mensuales del gobierno de los Estados Unidos por haber matado a Pablo Escobar Gaviria. Hugo Aguilar Naranjo era un comerciante, tenía plata antes de eso, era un empresario, tenía plata en inversiones, tenía fincas, tenía casas, tenía carros. Pero entonces, como es Hugo Aguilar, lo estaban persiguiendo. Gracias a Dios, el juez lo dejó libre. El exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, quien fue capturado por agentes del CTI por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, durante la audiencia pública fue dejado en libertad por el juez 74 con función de control de garantías, quien no sustentó las pruebas presentadas por la Fiscalía que determinarían la responsabilidad de Aguilar Naranjo y sus familiares en el presunto incremento patrimonial, una vez tuvo nexos con paramilitares. Bueno, y así es. Gracias, doña Gloria Luna Muñoz, que está en la sintonía en Real de Mina. Muchas gracias. Igualmente saludamos a Jorge Celis, Jorge Flores Celis, que también nos está sintonizando. Álvaro Quique Delgado Galvio, Oscar Darío Uribe Ruiz, Arly Torres, Fanny Pereira, Jairo Andrés Falcón, del restaurante Mi Viejo Sazón, John Ruiz, Jonathan Basto. Igualmente saludamos a Jaime Bravo de Ibagué, que tenemos la invitación especial VIP, a Jensi Vicencio Villarreal y a su esposa en
Medellín, el venezolano, a Oscar Rolón, a Pepito Pérez, al patrullero Ardila, conductor del capitán Richard Guzmán, Mejía Andrés, a Girón City, Elkin Núñez, periódico Girón City. También saludamos a Lidio Villamizar Pereira, el primo en la ciudad de Bogotá, Ludwin Ricardo, a Vladimir Ardila, a Pata Brava, que también nos mandó una información, al coronel John Freddy Suárez, subdirector de transporte del Ministerio de Transporte. Muy bien, el subdirector de tránsito del Ministerio de Transporte. Un coronel está por encima del señor comandante de la policía o director de la Policía de Tránsito y Transporte. Bien, coronel Suárez. Igualmente a William Bolívar, presidente Harley Davidson de la ciudad de Medellín, que nos mandó la programación. Al señor Alejandro Maya. ¡Ey, doctor Alejandro Maya, gracias! Es el director de la Agencia de Seguridad Vial, gracias, igualmente a Ferchito Martínez y a todos los que le han dado compartir impacto, más televidentes que le han dado compartir impacto, ya los tengo aquí, véalos. ¿Quiénes son? Espérenme que lo estoy buscando. William Arias, de Renegados, William Arias, Gonzalo Bastos, Alejandro Pacheco, Motostream, de la 22, igualmente, para Manny, el hombre Manny, estamos esperando empezar. Marjorie Tatiana también está en la sintonía, Julián Páez, Julio Mendoza, Rosmira Medina, igualmente William Arias Renegado, ya lo saludamos, a Edgar Rivera, Renegado también, a Lirio Mantilla, presidente, Edison Muralla, a Héctor de Telebucaramanga, igualmente a Gonzalo Bastos, todos los que le han dado a compartir. Si usted tiene grupos de Facebook, por favor, dele compartir en todos los grupos, porque ahí lo vamos a seguir saludando a los que más le den compartir. Seguimos con noticias. En Bucaramanga dijo el alcalde Rodolfo Hernández lo siguiente: porque no les ha dejado robar a los concejales que quieren nombrar gente en la Contraloría, a mí me da plomo la Contraloría diciendo que encontraron 5 hallazgos fiscales que nunca los encontraron en gobiernos anteriores torcidos, como el de Lucho Cerrucho, que hoy está en la cárcel, por torcido, pero a mí sí me dan palo. Esto dijo Rodolfo Hernández, nuestro alcalde. Todavía donaciones a la alcaldía, 15. Allá también me van a destituir a mí allí también. ¿Cuánto la Contraloría Municipal hizo hallazgos en la administración anterior y en la anterior, cuando se robaron todo? ¿Cuándo? Nunca. Nosotros, que es contradictorio, mientras que aquí dice que somos unos atracadores, las autoridades nacionales nos califican como la entidad territorial más transparente en contratación pública, en diseños y en interventoría, la primera de Colombia en entidades territoriales y la cuarta a nivel Estado. ¿Quién entiende eso? Y aquí dándonos plomo. ¿Pero sabe por qué? Porque no los he dejado robar. Entonces, una manera es arrodillarme, pero no me les voy a arrodillar. Ellos me han visto, pero no me conocen. Mire, aquí. ¿Y sabe por qué? Los mismos que ayudaron a robarse aquí todo, ahora están en la Contraloría. Y como eso es una maraña para poderlo judicializar, pues ahí seguirá. Yo le pido al doctor Jorge Gómez Villamizar, que es una persona, yo lo considero honesta, de que no se deje manipular de todos esos personajes que él mismo metió allá, presionado por la politiquería con cuotas para poder acabar con este gobierno, que lo que ha hecho es honrar el compromiso que hicimos en campaña y tomar la platica, lo poquito que nos dejaron, para poder generar ilusiones y sueños de la gente, sobre todo los más pobres. En eso estamos y no vamos a desfallecer. Venga, muy bien, alcalde Rodolfo, no quítale esa vaina, porque el alcalde Rodolfo a mí no me da plata, no me paga por pasarle estas noticias. Yo las paso porque me convenzo, como está convencido la mayoría de los santanderianos y bumangueses, ustedes, de que debemos apoyar a nuestro alcalde Rodolfo, de o no de, pero que no ha robado, que ha sacado a los ladrones y que no se deja. Ojalá el señor contralor de Bucaramanga no pase como todos los contralores, como un lamberica del Partido Liberal y de los concejales que lo eligieron, sino que ponga a prueba su honestidad, su transparencia, de que es una persona cristiana, de que es una persona católico, digo yo, como es él, pero que es una persona que tenía Cristo en su corazón y que es una persona transparente y no revanchista, que no paga mal por bien, sino bien por mal. Ojalá, para que deje gobernar este alcalde Rodolfo. Fabio García Romero, también está en sintonía. Andrés Martínez,
María Araújo, León Rodríguez, Beto Guerrero Carreño. Sí, no saben cómo tomar alcalde, sí, Andrés Felipe Alvarado, Hernando Méndez Rodríguez, José Carvajal, Jesús Flores Río, Joselito Ferreira, Walter Jerez Aguilar, Esteban Duarte, Arnoldo León Rodríguez, Jonathan Yaí Méndez Rosso, que es mucho vicioso consumiendo marihuana en el Puente de la Novena, señores comandantes de Policía Pilas, Erika Hernández Palacio, Fabio García Romero, el poeta Leopardo de Casarroca, Bogotá. ¡Ey, mi hermano, bendiciones! Qué placer saludarlo. Igualmente a Jules Gandul, mi amigo Jules, de Pasiones Florideñas. Tenemos la imagen de Pasiones Florideñas porque vea, usted cuando viene a Bucaramanga con sus familiares o que está desparchado el fin de semana y donde quiere llevar a la familia, llevo la Florida Blanca. En Pasiones Florideñas hay de todo, dulce de café, de apio, hay obleas, hay como 150 sabores de obleas. En Pasiones Florideñas, tanto en la principal como en la otra sede, la primera, en la sede y la sucursal, bueno, ahí están muy cerca una de otra. De Pasiones Florideñas usted encuentra los momentos más dulces para que comparta con su familia este y todos los meses. En la principal, en la carrera quinta, 322, y la sucursal de la carrera sexta, 572. Pasiones Florideñas, una delicia ir a comer todo allá. El amor ardiente, el primer amor, el primer beso, el amor robado, el beso no sé qué, bueno, eso todo. Y cuando usted quiera, muy bien, se ganó de Pasiones Florideñas, Jules, mi amigo Carlos Bedoya se ganó un detalle de Pasiones Florideñas. Usted puede llevar obleas, porque lleva aparte las obleas y aparte el arequipe, lleva para otra parte de Colombia, para que usted lleve un buen presente para otro país. Hay gente que lleva para otro país y lleva de todo, lleva cocada, lleva bombones, lleva sabajón, lleva herpos, lleva, bueno, de todo. ¿Qué es lo que no hay en Pasiones Florideñas para que usted pueda disfrutar? Saludo motero para mis amigos que están en la sintonía. Gustavo Rodríguez, el camionero, también nos está sintonizando. Andrés Rodríguez, Alex Rojas Ascanio, Julián Riaño, Dieguito Forero y su esposa Silvia, y a todos sus trabajadores también, ahí al lado del montallante de American Motors, que están siempre sintonizándonos. Arley Rojas, que le ha dado compartir, Salomón Báez, igual Kimberly Pinto, Darío Vargas Jiménez, José Elber Gómez, Salomé Almeida, Leonardo Calderón, Raúl Monsalve. Hay que bloquear a este tipo que se llama Darío Vargas. Eliminar el comentario y de una vez lo bloqueamos. Voy a bloquearlo ahorita mismo, porque son tipos que, lástima, porquería de estos tipos. Leito Pinzón, Lidia Triana también nos está sintonizando, John Gómez Ardila, los que están dándole compartir, ¿quiénes están aquí más? José Arsenio Osorio Patiño, Yolanda Pimiento, bueno, Camila Díaz, Gloria Bonet, todos los que están en la sintonía, gracias. Bueno, vamos con noticias porque estamos bastante quedados, vamos con noticias rapiditos, porque Boca Chico fue capturado por la policía. ¿Quién es Boca Chico? Boca Chico es un rata fletero que lo capturaron en el asentamiento El Páramo de Florida Blanca, en la invasión El Páramo. Ese rata ya había hecho varios taquillazos, ya había herido a cuchillo y herido con arma de fuego, había intentado matar a otras personas, a otros desechables también de su misma banda de ratas, de fleteros, por el control territorial. Ese hizo un taquillazo el año pasado en el Banco de Bogotá de cabecera, del Bolarquí, creo que se llama la estación esa. Lo cierto es que él pensó que ya, que estaba planeando otro taquillazo y al rata miserable lo cogieron. Ahora sí que va a demorar bastante tiempo preso en la modelo. A través de una investigación desarrollada por parte de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN, en coordinación con la Fiscalía General, se logró la captura de un hombre acusado del delito de hurto agravado y porte ilegal de arma de fuego. Habría cometido hurto en entidad crediticia, había sido sorprendido con porte ilegal de armas de fuego y en alguna oportunidad en esos hurtos se le tipificó el delito de homicidio en grado de tentativa. Es importante resaltar que Boca Chico presenta antecedentes judiciales por los delitos de homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de arma de fuego. En lo corrido del año, la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha logrado una reducción del 77% frente al hurto de usuarios del sistema financiero. Por otra parte, unidades policiales... Muy bien, policiales... excelente la captura de ese rata, y el rata ese que capturaron, que ahora está vestido de mujer, le llegó a carnecita fresca a los presos allá, en donde haya caer el patio, que mató al líder comunal en el barrio, bueno, el Cristal Alto. Fundamir, usted debe estudiar una buena carrera en la Fundación de Militares en Retiro.
Institución para el Trabajo y Desarrollo Humano en Fundamir, hay carreras técnicas laborales. Usted debe estudiar la técnica, la carrera técnica más concurrida o la más estudiada es técnico en investigación judicial y criminal. Dura un año. Un año estudiando usted para poder ingresar al IMPED, para poder ingresar como de agente de tránsito, para poder ingresar a ganarse buena plata. Dura un año la carrera y la otra es técnico laboral en seguridad ocupacional para que trabajes en las empresas de vigilancia y todo. Las matrículas son permanentes y hay financiación directa, hay convenios para las prácticas con otras empresas. Vaya a la calle 31-34-08 junto al Parque del Agua, ahí está Fundamil y está también el Colegio Militar. Seguimos en Impacto. Lotes, claro, lotes de 25 millones de pesos y de menos. Quedan los últimos lotes, llame al 314-753-7247. Mire ese barrio, esa fotografía anterior, déjenla ver, porque ahí se ve usted todas las montañas para Lebrija, las montañas para Río Negro, las montañas para la parte oriente de Bucaramanga. Es un barrio muy bonito, queda detrás de la universidad, de la UIS, para que construyan tremendas casas que han hecho de 3, de 4 pisos, un lote. Usted no tiene toda la plata, pues usted asegure el lote, invierta la platica, no la deje perder y después mire a ver cómo consigue el préstamo hipotecario. Teniendo el lote, sobre el lote le prestan el gobierno para que usted construya su propia vivienda. En Bucaramanga fue capturado este rata cuando intentó robarse en una bicicleta. ¿En dónde? En el Parque de las Hormigas, ahí en la Puerta del Sol. Muestra la carita, no, muestra la carita. Eso, muestra la carita, muestra la carita. Muéstrame, eso, así. No, para que me suelte, ¿sí? Otra rata más. ¡Llame a la policía! Bueno, seguimos en Impacto. Bien ese rata. Ahora veamos cómo en la calle 45, subiendo desde la cárcel de mujeres hasta el barrio Quinta Estrella o a Campo Hermoso. Mire cómo está la vía, el satélite nos reporta que se han robado otra vez 2 tapas de alcantarilla, una que está en toda la mitad de la vía y qué peligro que uno vaya detrás de un carro o algo y tenga, se encuentre con esto. Otra que va por la orilla, que va subiendo ahí por la calle 45, llegar a Quinta Estrella también. Señor comandante de policía, señora secretaria de gobierno de Bucaramanga, señor Ludwig Mantilla, es el subsecretario del Interior de Bucaramanga. Por favor, hagan operativos en las chatarrerías, porque ¿qué hacemos cada rato colocando las tapas de alcantarilla a los organismos como la electrificadora, el acueducto y todo, colocando tapas de alcantarilla y cada rato se las roban los desechables de las carretas? ¿Y usted qué hace en los operativos con los que compran las tapas de las alcantarillas? Si las roban es porque alguien las compra, si nadie las compra seguramente no se las robarían, pero hay que ir a hacer los operativos en las chatarrerías y meter a todos esos ratas presos. Y los que desechables que dan las personas, los motociclistas o los conductores de carro robando una tapa de alcantarillas, hay que darles un masaje comunitario, por favor no lo dejen ir así nomás, porque él merece un mensaje comunitario, merece que la comunidad le haga un reconocimiento por robarse las tapas de las alcantarillas, que ponen, pueden dañar mi carro, pueden dañar mi moto, pero eso es lo de menos. Que no dañe una vida humana, un ciclista, un conductor de una moto, un peatón, Dios mío, es terrible. Bueno, vamos con más noticias. En el área metropolitana de Bucaramanga, la policía intensificó los operativos con grúas. ¿Por qué? Para controlar la piratería. Mire estas imágenes. Imágenes de carros que estaban haciendo piratería. Los cogieron, se los llevaron en grúa. Mire este otro Sprint, Chevrolet Sprint, otros, los de Florida Blanca. Vean los que hicieron, los operativos que hicieron en Florida Blanca, en Zapamanga. Mire esto, cómo llegaron con grúa y llenaron ese carro, perdón, llevaron esa grúa de motos de piratas, motos que iban pirateando, motos pero por cantidad, y van a seguir intensificando los operativos, bien con Teniente Jonathan Calderón y al señor comandante, subcomandante, intendente Coronado, y a cada uno de los trabajadores que están yendo. Síganme las imágenes, no se me pegue con una, hay muchas imágenes. Mire estas otras también en Florida Blanca, también operativos con grúas, en todos los sectores de Florida Blanca, en la autopista con los agentes de tránsito, carros haciendo Uber como ese que vimos anteriormente, vea, un Kia Picanto haciendo Uber, haciendo piratería, la placa HDQ382 para los patios. Y otros carros que estaban haciendo piratería y en esos operativos se van a seguir intensificando en la Virgen, en el Parque del Agua, en Morro Rico, en la Plaza Guarín, en las plazas de mercados, en el centro, en la carrera 17 con calle 34. Hoy estuvimos almorzando con el capitán Richard Guzmán, con el intendente y su patrullero Ardila y con el presidente del Club Pulsar Bucaramanga, don Bernardo Pérez, en el restaurante Mi Viejo Sazón. Una delicia, vea, yo almorcé hígado encebollado.
Allá usted puede ver el plato de la derecha, es un arroz atollado, delicioso, que tiene de todo. Platos especiales, espectaculares, los que comió Don Berna. Y el capitán comió cabrito santandereano, el hombre ibaguereño. Comió delicioso. Y el manejar, hay que ir a comprar los seguros obligatorios, adquirir la licencia de conducción en la escuela Autoclass. Allá también hay inmobiliaria, la licencia de conducción usted también la puede renovar, la puede hacer. 683-2500 o pagar, hacer las gestorías de tránsito, los traspasos y todo con el grupo Manejar. Seguimos. Miremos cómo en Bucaramanga, esto fue en Florida Blanca, ¿no? Estas ratas fueron capturadas por la policía después de robar en el almacén El Éxito de, ¿cómo es que se llama? Del Bosque, ¿no? Ahí de la paralela del Bosque. Estos ratas, mire, este es uno de los ratas que llegaban y tenían bolsas por debajo. Y vea, aparece esa imagen ahí. Oiga, ¿qué vieja es esa tan puerca? Debía robar para comprárselos, para estirar lo de los calzones. Semejante cucha tan fea, barrigona y buchona, buchegolosa. Y vea la vieja esa, dice que con unos chorcitos así como dándose las de China. Y la otra rata dándose las de mujer voluptuosa ahí. Y el otro rata que tiene cara de jumebomba. Todos esos ratas fueron capturados robando en almacenes éxitos con este negro que tiene pinta de mamaburra también. Y mire el otro. Mire estas otras. Mire la, ¿qué habían robado estos ratas? Habían robado cantidad de cosas. Ratas que fueron capturados ya las habían robado. Llevaban bolsas. Y en esas bolsas aparentemente llevaban mercancía. ¿Y qué? Ahí metían todos estos y nada. No se robaban sino... Y este otro rata también, chipole puerca, vea. Este tenía también... cantidad de whisky de 200 mil pesos, Bucanas 18, Chivas 18 robaban, pero los capturaron y también con el concurso de la fiscalía los presentaron en la fiscalía de Florida Blanca y allá mismo los pasaron al tablero para que los periodistas mostremos estos ratas, que pueda que hayan quedado libres, pero por la cantidad no creo. Espere, páseme la foto anterior, contemos la botella de whisky. Esa botella cada una vale aproximadamente 200 mil pesos, ¿cuántas hay? ¿10? Uy, usted cuenta rápido. 10, 2 millones de pesos, ah sí, va por tres delitos, concierto para delinquir, hurto agravado y también por el hurto continuado, que meten todos los delitos, especialmente concierto para delinquir. Hay que ir a comprar en Santanderiana de Cascos, donde nos recomienda el Pollo Restrepo. Hey, ¿qué más, amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de freestyle motocross, y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos, aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Cascos allá, porque vea, hay cascos de protección para usted. Usted debe comprar cascos de protección, por eso lo esperamos en la carrera 18, calle 48, porque si usted va a viajar, cómprese el peto, la chaqueta, los rodilleras, las canilleras, las coderas, las defensas para la moto, las parrillas, para que no cargue el bolso en la espalda, que le imposibilite el movimiento, lo haga llegar cansado. En Fort Platt, Chipichape y Santanderiana de Casco, donde también le personalizan su motocicleta, su casco o lo que usted quiera. Seguimos. Miremos ahora cómo en Guarín, mire esta rata, este video captado con las cámaras de seguridad del ANSED. Esta rata llegó, se hizo la loca y que estaba ahí, y ahí se robó la plata que había puesto una señora que estaba pagando. Mire, ahí la cogió. Póngame el video del comienzo otra vez, y sale y se va la rata, ¿sí? La señora había puesto la plata ahí al lado de la cajita y ella se fue corriendo y tal, las bajó debajo de la cajita y se hizo la loca y se abrió la rata miserable esta. Si quiere pasemos el otro video también donde ella fue grabada con cámaras de alarma al ANSED, creo que dos notas después, en la 14, sí. La misma rata en una droguería dijo que le había dado un billete de 50 y escuchemos lo que dice desde el comienzo. Pero esa rata no le dio un billete de 50, un billete de 5 mil pesos. Escuchémosle el reclamo que le hace. Bien. Es la misma vieja grabada con cámara de seguridad, la arma lancé. Bien, ¿o si va a tener? No, si va a tener. ¿Con al perro? No. Bueno, no, eso viene todo en lo cierto es que la vieja ahí intentó robar al señor, pero el señor no fue bobo, dijo, no, usted no me dio un billete de 50, usted me dio un billete de 10 a robar a otro lado, y la vieja le tocó irse. Esta está la vieja sin el casco, vea usted, sin el casco, ¿ah? Vea, y se devolvió, dijo que no, que él le había dado ese billete, que él le había dado ese billete de 20, porque él ya le dio un billete de 50, dijo, no señor, aquí no venga a hacer lo mismo, ya la conozco a usted, y a la rata le tocó irse, sí, a usted le tocó irse. Porque quiso robar. Bien, bien y pendientes con esa rata. Ya saben que andan con casco de moto también. Seguimos en Impacto.
¿Quiénes? Ah, vamos a mirar, voy a mirar rapidito quiénes le han dado compartir. Y me gusta, no, pero son, ¿quiénes le han dado compartir impacto? Estoy entrando aquí, ya entré aquí. Leonardo Calderón, Azucena Herrera, Bernardo Pérez, me están diciendo que está mal el audio. Pregonero Zapatero, Andrea García, Salomé Almeida, Gustavo Rodríguez, María Barajas, Salomé Salomé, John Basto Gómez. ¿Quién más? Bueno, hay quien, espere que aquí no alcanzo a leer bien todos los que le han dado compartir y los que más le han dado compartir. Dieguito Forero, bien, Dieguito, porque le ha dado compartir varias veces. Y también desde Medellín, Juan Carlos Osorio, está en la sintonía, muchas gracias. A Juan Soto Barrera, Carlos María Ospina Vallejo, Andrés Felipe Pinto Rueda, Jorge Darío Suárez Villamizar, Hernández Ríos Construcciones SAS. Bueno, todos los que le han dado a compartir impacto, incluyendo a mi amigo Gustavo Rodríguez, gracias por todos ellos, porque gracias a ellos que ven bastante el programa. Seguimos en impacto. Miremos ahora cómo en el Puente de la Flora un motoloco de esos ñeritos que piensan que van, que se hacen popó, que se orinan, y corren y aceleran esa moto y donde pueden, y unas moticos, pues un carro frenó porque otro carro lo cerró y el que iba acelerado no alcanzó a orinar y ¡pah! Se lo metió por detrás del taxi, le partió el vidrio y quedó, no, no se murió, pero sí quedó mal. ¿Por qué? Por motoloco, corriendo como loca en chancletas. Sí, sí, No, no, íbamos con la 14, con la 13, con la 13. Vamos con la 13, vamos con... Mándale la 13 porque esa es la que estamos enviando. El motoloco ese que se estrelló contra la parte trasera del taxi en el Puerto de la Flora, en el sentido, ¿cómo se llama? Norte-sur, hacia Florida Blanca. Ya casi coronando al otro lado, Puente de la Flora, ahí donde se forma el trancón, pues ahí el taxi frenó y enseguida... El ñerito de la moto, ¿se le cerró? Bueno, el ñerito de la moto no alcanzó a frenar, se lo metió duro por detrás al taxi y le partió el panorámico trasero. Bueno, ahí se ve básicamente cómo el carro quedó con el vidrio roto de atrás y la moto quedó en el otro lado. El ñerito pasó por encima, quedó gravemente herido y lo recogieron las ambulancias de UAM. Muy bien, muy bien. Eso ocurrió llegando allá para el cacique casi a la bomba, ¿no? Excelente. Ahora sí vamos con más noticias. Veamos cómo en Barranca Bermeja, en video quedaron grabados, pero si quiere páseme a mí, ¿no? En video quedaron grabados tres ratas, un hombre y dos mujeres que entran a un almacén y se roban. El hombre, ¿cómo es que entretiene a una de las vendedoras? Mientras las otras viejas ratas llevan una bolsa y le van escondiendo todo de la bolsa. Y no contentas con robar una prenda, luego se van para otra sección, las viejas descaradas, a seguir robando otras cosas. Este es el modo como opera esta banda delincuencial que tiene azotados a los comerciantes de un reconocido centro comercial de la ciudad. En el video se puede ver cómo la mujer de camisa negra toma las prendas y se la entrega a la otra persona que la acompaña en el hurto. La mujer de camisa negra, no contenta con la prenda que ya había tomado, llama a su cómplice para seguir con este hecho delictivo. Un hombre de estatura mediana y dos mujeres, una mayor y otra más joven. Sí, él entra, distrae al empleado, mientras que ellas dos se van por los otros extremos, también mirando ropa, mirando accesorios, mirando artículos. Al menor descuido de los asesores, o intentan embolatarlos, el menor descuido que tienen, empacan la mercancía que se van a llevar en los bolsos que llevan. Y posteriormente la llevan hacia el baño, se la entregan al señor, el señor sale del centro comercial y ellas dos quedan rondando todavía por ahí para seguir delinquiendo. En el video se puede observar la manera sigilosa y rápida del modo operandi de las dos mujeres que realizan el hurto. Son un grupo de tres personas, dos mujeres, un hombre, que se encargan de entrar a los centros comerciales, en este caso el centro comercial San Silvestre, a los locales comerciales, y aprovechan para distraer a los empleados y hurtar las prendas o ropas deportivas, perfumes, todo lo que ellos puedan llevarse. Y no es la primera vez que están delinquiendo, ya llevan rato delinquiendo. Me doy cuenta porque tenemos nosotros organizados la mercancía de tal manera que es fácil evidenciar cuántas prendas hay en cada sección, ¿sí? Posteriormente también tenemos cámaras de seguridad. Al día siguiente del robo nos dimos cuenta que las prendas estaban en desorden. Revisamos las cámaras y efectivamente hacían falta las prendas y las cámaras dieron con las personas que se llevaron las prendas. Estas dos mujeres que aparecen en el video y otra persona que las espera una vez cometen los robos ya están identificadas y la denuncia de este hecho ya fue interpuesta ante la fiscalía. Me dice, me envía un mensaje de Iso Galvis sobre el comentario que hicimos de la rata que no tenía ni para los calzones ni siquiera debía haber robado porque fea,
gorda, que se le sale gorda y fue usando unos chorcitos corticos, cachetero, vieja puerca, bien fea y bien gorda que es. Y entonces me dijo Edison Galvis, toca hacerle la vaca para que se compre un pantalón más largo. Sí, 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 sí. Gustavo Rodríguez dice que falta volumen. Mire, a ver, tenemos un problema con el volumen. Están diciendo los televidentes que casi no se oyen. Entre a la configuración de audio. ¿Usted sabe cómo es, Carlos? Entre al Bimix. Entre al Bimix. Entre a la configuración de audio y revíselo porque ahí está muy bajito. Oscar Orlando también dice duro con las ratas. Claro, el alcalde de Bucaramanga tienen que darle duro a las ratas. Tanto a las de cuatro patas, que hay en la alcantarilla muchísimo, como a los de la ciudad, a los concejales, a los a los funcionarios que roban, tanto a los que lagartos de los alcaldes también. El próximo alcalde de Bucaramanga debe ser una persona honesta, transparente, que no sea ladrón y que no deje robar como ese alcalde, porque ese alcalde va a dejar limpia la alcaldía y pilas, porque nos pueden meter un candidato liberal. Los liberales ya están preparando un candidato y están preparando plata, como me da miedo, para repartir en los barrios. Pero no sean bobos, si recójanle la plata, cójanla, pero voten a conciencia por una persona, ojalá por el mismo que nos recomiende el ingeniero Rodolfo. También saludo para Isabel Díaz desde Bogotá, Oscar Darío Uribe Ruiz, Marta Daniela Marcadila San Miguel Osorio, que dice que no se oye bien, que me están reportando todavía esto. Andrés Guerrero, Gloria Rivera, otra que me está diciendo que no se escucha bien, John Ruiz. Y muy bien lo que comenta John Ruiz. José, próximo alcalde, pues ojalá todos comentaran lo mismo, ahí los quiero ver a todos comentando eso. Hernando Ríos, Construcciones S.A.S. de Alejandro López Castellanes, dice que no se escucha. Diana Milena Delgado, sí, está muy bajito el volumen, de verdad que sí, está muy bajito. Y también Beto Guzmán Gaona, Hernando Ríos, Construcciones S.A.S. Bueno, muchos, no se está, los que están compartiendo en este momento, gracias. Erika Hernández Palacio, Nelly Rizarazo. Bueno, hay muchas personas que están compartiendo con nosotros, gracias. Bueno, seguimos en Impacto. Fundamir es la institución donde usted debe estudiar. Queda al lado del Parque del Agua, más arriba de la Bomba Guarín. Ahí está, Fundamir, Fundación de Militares en Retiro. Es una institución para el trabajo y el desarrollo humano. Hay carreras técnicas laborales, como la de técnico de investigación criminal y judicial, y también técnico en laboral, en seguridad ocupacional para las personas. Este es un tema grandísimo en las empresas y una carrera que tiene mucho empleo. Usted sale en un año. Si usted no tiene toda la plata, usted va, dice, mire, financieme la carrera, yo quiero la financiación, se la hacen directamente ellos. Usted no tiene que pagar intereses de nada, sino que dice cuánto le vale la carrera financiada si usted no tiene toda la plata, porque hay muchachos que están en los barrios y no alcanzan. Pero se nos acabaron las noticias, hombre. Sí, vamos con la noticia 16. ¿Cómo es que por fin los contratistas del acueducto que abrieron las zanjas y las baches en la calle 22, en la carrera 20, por la carrera 24, desde el Boulevard Bolívar, mire todo esto como estaba, increíble, vea todo eso el tierrero. Señora contratista Ilex Rincón Suárez, inició usted el 10 de octubre, ¿cuántos meses lleva? Lleva 5 meses, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 5 meses, debería darle vergüenza a esta vieja Ilex Rincón Suárez que no pavimentó. Por fin, y eso que acosamos bastante a la gerente del acueducto y la gerente tuvo que apretarla. Pero esos son los contratistas de los que quedaron de los corruptos, contratistas marrulleros, que hacen lo que les da la gana, que perjudican a la comunidad con tal de beneficiarse a ellos y que no le importa que dejen tierra, que dejen polvo, que dejen ruido y que no dejen entrar a nadie. Bueno, señoras y señores, gracias. No se les olvide ir a comer una deliciosa pizza en Pizzería Álvarez, pedirla a domicilio, porque Pizzería Álvarez es lo mejor de la ciudad. En la calle 32 con carrera 35, Pizzería Álvarez, la mejor pizza de Bucaramanga, con Edwin el Parranda Carvajal. Esa no es la voz mía, la voz de comercial es la voz de mi amigo Richard Camargo en Pizzería Álvarez. Carlos Bedoya en el control máster de emisión, Daniela Salcedo en camarografía y estudio, con la dirección de José Velázquez Pereira, les deseamos muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Que tengan una feliz noche. Dos al pecho, uno arriba. Saludo Motero. Aquí termina Impacto, Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.